Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es viernes y es momento de Mercados en Perspectiva. Saludo con mucho gusto esta mañana a don Manuel Somoza, presidente de CIE Estrategia. Don Manuel, muy buenos días. ¿Qué tenemos para esta jornada? Sí, muy buenos días. Yo te diría que, por ejemplo, en Europa los mercados están en números negros, están en positivo. Hay una reunión importante del G20, los ministros de finanzas de la Unión Europea están juntos para tomar decisiones sobre el valor del euro y también sobre las políticas proteccionistas. En Asia los mercados están mixtos, bajan un poquito en China y en Japón, y en Estados Unidos también están mixtos. El Dow Jones apunta a una apertura ligeramente positiva, en tanto que el Standard & Poor's y el Nasdaq hacen lo contrario. En México la buena noticia es que el peso regresa otra vez a los niveles de 19.11, apoyado por un petróleo que sube de precio y está en los 48.90, ya muy cerca de la marca psicológica de los $50 por barril. Esto ha favorecido la cotización del peso y también el buen sentimiento que existe desde que Peter hizo las declaraciones a favor de un tratado de libre comercio mucho más beneficioso para México, ¿no? Entonces, vamos a tener, yo creo que un viernes más o menos tranquilo, y la semana entrante sí vamos a estar llenos de noticias económicas importantes, ¿no? Gracias, como siempre, don Manuel Somoza. Seguimos pendientes. Muy buenos días. Que tengas un buen fin de semana.